En el norte de Chile, en medio del desierto tarapaqueño, uno de los más áridos del mundo, y cerca del piedemonte andino, se encuentran tres oasis poblados desde tiempos prehispánicos. Actualmente tienen 2.000 habitantes y 350 hectáreas cultivadas. Son los oasis pequeños, Pica, Matilla y el Valle de Quisma. Víspera del día de San Andrés, santo patrono de Pica. Viejas casas de Pica, sobrevivientes de un antiguo esplendor llenas de recuerdos y voces del pasado. Pero dejemos que los hijos de los oasis nos cuenten su vida, sus ricas tradiciones, su propia historia. Juanita de Caros con Juan Cateador iniciaron la campaña de traer la música y trajeron al profesor Arrieta, que les enseñó a los pequeños música. Después venía el vals, que entró muy a lo lejos el vals. Me cuentan que cuando llegó doña Juana de Caros, fue una de las primeras que tocó vals, porque era escandaloso, por lo que andaban tomados. A que se bailaban los bailes tomados de la mano nomás, era la mazurca, que un poquito retirado, la polca. Fíjese que yo nunca aprendí a bailar nada. Todas bailaban, aprendía el vals Boston, la cuadrilla, el Charleston, todas esas cosas, pero yo tenía que tocar. Sitio que es histórico. Estamos acá en los orígenes mismos de nuestro poblado de Pica, en nuestros antepasados. Incluso cuando hablo de antepasados, me estoy remontando a esa época antes de la llegada de los españoles, 500 años más atrás. Ellos también se reunían aquí en este lugar. Se reunían en este lugar también para probar la chicha y para implorar la bendición de su dios, Inti, para que esta chicha después ofrecerla, compartirla. Era una manera como nuestros antepasados agradecían a su dios, a su divinidad,
todo lo que esta tierra generosa de Pica les daba. Oye, Alfredo, ¿y cómo tú lograste saber realmente que desciendes de Gaspar de Loaiza, del fundador de Matilla? Bueno, me tomé el trabajo, que fue muy agradable, además, ir a los archivos del obispado en Iquique. Lamentablemente revisé nada más que el libro de nacimientos, me falta el de defunciones, ¿eh? Para ver las herencias. Ahí. En la defunción están claras todas las herencias. Pero ahí fui viendo, desde mi padre, a su padre, a mi abuelo, hasta llegar a don Gaspar en línea directa. Somos ocho. Ocho. Yo soy el octavo aquí en la región. El primer impacto con los españoles de Almagro y de Valdivia fue brutal acá en estos territorios. Pasaban los españoles haciendo rancherías, que se llamaban, sacando todos los alimentos, todas las llamas. Hay que entender que pasaban miles de gente. Entonces tenían que darle el agua, las llamas, el maíz tostado, el charqui. Dejaban vaciados estos oasis. La relación con los españoles, más o menos armónica, viene con la colonización de don Gaspar. Porque allá son españoles que se asientan acá. Asentamientos familiares, mediante el apadrinamiento de niños, todo eso. Sí. Entonces ya el indio pasa a tener otra relación. Ella, esta motivación, la directiva de la ramada de San Andrés, el consejo pastoral, entonces pueden proceder a destapar las tinajas, tinajas que, tal como dicen en sus letreros, han sido colocadas bajo el patrocinio de los santos, y que ahí hay más de 392 años de historia. Basta ver nomás. ¿Esos bailes dónde lo hacían? Los bailes. En la sociedad peruana. La sociedad. Claro. Sobre todo el 28 de julio. Ah. El 28 de julio antes. Ah, era algo maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso. Y la gente de San Andrés. ¿No es cierto? Cuando se cosechaba todo acá. Aquí se cosechaba el vino en gran escala. Se cosechaba el aguardiente en gran escala. Y las sociedades se distinguían unas como otras. Ahora, claro, ha cambiado mucho. Pero siempre los apellidos los reconocimos. Claro. Y hay unos apellidos que resaltan ahí, por ejemplo, el apellido Valtierra, es muy antiguo. El Olazábal también. Los Morales también. Los Morales, iniciadores. Iniciadores. Antes que don Gaspar llegó don Damaso Morales a la botijería. Claro. Sí. Pero la proyección agrícola, en base a los sondajes, a los socavones de don Gaspar. ¿De qué fecha estás hablando ahí? 1650. 1650 arriba, sí. También cuenta una leyenda muy bonita, Cunio de los Morales. Que llega uno de los Morales, ¿no es cierto?, y no podía relacionarse con una de las niñas Loaiza. Yeah. Y una de las pruebas que le puso Loaiza era que él tenía que crear una chacra, hacer una chacra sin el agua ya conocida, ya, sacando su propia agua, los socavones. Y Morales lo logra, saca un socavón de agua y le dice, ¿no es cierto?, a su futuro suegro, bueno, aquí está la chacra. Para obtener más agua y extender sus cultivos, los españoles hicieron construir cerca de 15 socavones que llegaron a tener un total de 12 kilómetros de galerías subterráneas. Esta es la lámpara que en la antigüedad se usaba para los trabajos de las galerías. ¿Cómo se llama esta galería? Esta galería se llama Galería Santa Elena. ¿Y antigüedad estimada, más o menos? Esta galería, pienso yo que debe tener unos 250 años, por lo menos. Y tal vez más. Y con mucho cuidado, Pablo.
Los socavones son galerías excavadas en la roca viva, de tamaño variable, de una profundidad media de 6 metros. Su función esencial es facilitar la captación de aguas subterráneas en un canal central que las reúne y las conduce a la superficie. Hay unas piedras ahí, ¿eh? Y la longitud de esto continúa así por cuánto... 1200 metros tiene de largo esta galería. Acá arriba, Gustavo, aquí lo que se ve, una especie de doble galería, acá al frente. No, frente, allá frente, no sé si se puede iluminar hacia arriba. Claro. Esa es una galería vertical de ventilación. Está así y después estaría hacia la izquierda. Es una galería vertical esa de ventilación. ¿La ventilación es para la gente que trabajaba acá? Justamente, la ventilación era para cuando la gente estaba trabajando, tuviese bastante aire, debido al exceso de humo que se acumulaba acá adentro. Pienso que estamos 20 metros debajo de la tierra, acá, y tal vez mucho más de 20 metros estamos acá. Allá hay 10 metros. Oh, eso lo hicieron cuando llegaron los españoles. Fue 500 años. Ahí trabajaron los indígenas que habían en esta zona. Ahí los españoles los hacían trabajar a huascazos para hacer los socavones. Este es Puquio Los Cochechos. ¿Cuando ustedes llegaron acá estaba funcionando o el socavón este? No, pues nosotros lo hicimos funcionar. ¿Y fue difícil eso? No. Pero claro. Porque estaba muy... Estaba derrumbado. Muy aterrado. Derrumbado, po. ¿Cuánto tiempo le tomó ponerlo en funcionamiento el socavón? Pues, como 2 años, más o menos. ¿Cuántas personas trabajan? Entre todos nosotros. Yo, los cabros. Y un par de trabajadores también, pues sí. ¿Lo plantó hace cuánto tiempo atrás? 10 años. Y los plantamos así, chiquititos. ¿Y qué producción le da, más o menos? En estos momentos aquí hay 700 limoneros. Estamos sacando aproximadamente unas 50 cajas de limón en la semana. ¿Y cuánto tiempo, cuántos meses del año produce esto? Todo el año, parejo. ¿Parejo? Parejo, parejo. El limón no para de dar. Ese es mejor que la gallina pone ahora. El agua proveniente de los socavones se acumula en estanques como este, conocidos desde tiempos indígenas como cochas. Una de las más importantes por su caudal es la cocha de Resbaladero en Pica. El agua acumulada en las cochas es repartida a las chacras por una red de canales. La permanente radiación solar y la estabilidad de un clima privilegiado han favorecido históricamente la producción agrícola de estos oasis, limitada únicamente por la escasez de agua.
Actualmente, el sistema de riego por inundación en que se basó durante siglos la agricultura de los oasis cede paulatinamente ante modernas tecnologías que permiten extraer aguas subterráneas y optimizar su uso. Nuevos pozos, modernos sistemas de bombas eléctricas, estanques de acumulación y la aplicación de técnicas de riego por goteo permiten hoy incorporar al oasis extensos arenales y nuevos cultivos frutales y hortícolas. Está madura, le da la vuelta nomás y cae en el tiro. ¿Y esas van a salir en qué época? Estas salen en estarían madurando, estarían maduras ya más o menos como junio. ¿Cómo lo hacen para tener todo el año? Tienen un tiempo en la planta, no se cae la fruta, puede guardarse unos 4 o 5 meses, 4 meses por ejemplo, después de que esté madura. En este momento esta naranja está, uno la corta, o sea, le pega el tironcito y se corta, ¿no? Pero puede aguantar unos 2 meses más en la planta y no le pasa nada. Eso es lo bueno, esa es la garantía con el mango y el limón. El limón se cae, se madura y se cayó. El mango se maduró en la planta y se cayó también. Uh-huh. Y esta, la naranja, no, pues uno la puede aguantar y varía el precio. Uno puede jugar con el precio. Echaban una de uva para vino de distintas categorías. Jesús María quiere verlo. Y cuando se fueron a la exposición del año 1905 a París, se fueron con su vino los piqueños, llevándolo con un señor, me acuerdo cuánto era, del vino de don Ricardo Altierra del pueblo de Jesús María. Y se ganaron el primer premio. ¿Usted se recuerda si habían lagares acá en Pica? ¿Lagares? Los lagares para hacer vino. Yo reconozco, y he estado ahí en la pista de los lagares. Allá en Concuba están los Olazábal con su lagar. Don Santiago Barrera aquí en Miraflores, que hasta ahora está lagar. Don Adolfo Amas en La Banda, hasta ahora está lagar. Fuera de otros que los han deshecho. Y en la todo. Casa de la Zabala también hay uno que todavía está en perfecto estado de conservación. Ese es. Vamos a verlo. Pica, Matilla y el Valle de Quisma llegaron a producir durante la colonia cerca de 500,000 de litros anuales de excelente vino. Diversas crisis fueron disminuyendo la producción. Después de la guerra entre Chile y Perú, altísimos impuestos y el progresivo despojo del agua destruyeron la producción vitivinícola de los oasis. La última cosecha se realizó en Matilla en 1936. Los premios en Sevilla y en París del afamado vino generoso de Medina Hermanos son hoy solo recuerdos del pasado. We'll be right back.
la señora Inés Palacio prepara empanadas de charqui de llamo que venderá durante la fiesta. Un poquito nomás de sal, porque resulta que como el charqui es salado, entonces esto se abre así, se va abriendo un poquito. Voy a molestar ahí un poquito con él. Ya, entonces está listo, ¿ves? Queda así como desmenuzado, pero picado a la vez para que quede mejor. Como el charqui tiene tanta fibra. Aquí hicimos medio kilo de charqui, más o menos por un kilo de cebolla. Entonces tendríamos picada la cebolla. Entonces ahora lo vamos a cocinar. La cebolla se fría un poquito antes del charqui. Como el charqui ya está cocido, entonces la cebolla es la que se fría un poco. Y llevaría un poquito nomás de sal, porque resulta que como el charqui es salado. Yo tengo pimienta, comino y orégano. O sea que lo uso así todo completo. Después llevo aquí de color. Y esto va con ají picante. Se le echa el jugo del charqui que estamos cociendo. Y la empanada de charqui aquí en Chica hace más de 40 años que no se hacía. Nosotros lo hicimos porque mi mamá me enseñó hace muchos años. Ella me enseñó, o sea, nos enseñó a todas nosotros que somos varias hermanas. ¿Y cuando usted la hizo la primera vez, qué pasó con la gente? ¿Le gustó? Uf, mucho le gustó. Porque se había escuchado, pero ya de años, de antaño diría que se había escuchado la empanada de charqui. Pero no se había hecho, no, nadie la había hecho. Y cuando nosotros lo hicimos, que fue como le digo en la plaza, nosotros yo la hacía acá, mi marido la vendía y la freía ahí en la plaza. ¿Y usted está contenta, orgullosa de haber introducido la empanada de charqui? ¿No? Por supuesto, porque la empanada de charqui es algo tradicional de acá y se estaba perdiendo la tradición, entonces ha vuelto alrededor de 7 u 8 años atrás. Se está haciendo. Un grupo de voluntarias prepara durante la noche el tradicional ponche que se servirá al amanecer. En este momento estamos echando la leche y todo para el ponche. Después que ya echemos la leche y todo, echamos el aguardiente, porque el aguardiente, si usted lo echa, si uno lo echa muy caliente, se le va todo el fuerte. ¿Ah? Entonces hay que echarlo cuando ya esté un poquito frío. Bien, mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo me levanto, prendo la fogata y lo caliento. Entonces calientito se lo llevan para la plaza y lo sirven a la rompí el día que es a las 6 de la mañana. Pues soy el último que existe, el último, con 85 años. Todo esto era de los Morales. ¿Hasta acá? Sí. Bueno, esta entradita que hay para allá. Más o menos eran 2 kilómetros de calle. Y antiguamente los vecinos, los fundadores, o herederos de los antiguos, del indio Quisma, a la antigua ellos levantaban su casa frente a su propiedad. Frente al valle. Claro, y el terreno no se prestaba. Hay que formar una aldea, por ejemplo, arriba
a nivel del, de la Pica, Pampa, sí. De La Pampa, ¿no? Así, a la antigua nomás. Hay. Sigue construyendo las casas en la Claro, que, no es por eso. Enfrentando sus propias sus tierras. Estamos en el Darlín de Conmatilla. Yeah. Está grabando, sí. Y allá el viejo ya me trajo para acá de 5 años. Para que recibiera la herencia profesional de ser un maestro horticultor. Desde la vertiente de Chintaguay bajaban las aguas nutriendo un largo valle, el Valle de Quisma. La laboriosidad, primero india durante miles de años, después hispana y finalmente mestiza, produjo cultivos que se fueron modificando pero nunca cesaron. Maíces, chañares, espléndidos viñedos, lechugas gigantes, mangos. En Chintaguay habían llegado colonias españolas y de Chintaguay se bajaron al valle y del valle se bajaron a Matilla y ahí se extendió la colonia. Por eso que hicieron tan buenos vinos, adelantaron tanto la agricultura porque trajeron muchas novedades agrícolas los españoles, pero venían arrancando que los araucanos se los estaban comiendo fritos. Así que se vinieron a cobijar ahí. Ahí se quedaron. De ahí una familia que siempre decían los caballeros. Y para la parte donde estaban las chacras antiguas era de los indios. Los indios eran dueños de las vertientes. Y de ahí ya fueron extendiéndose, civilizándose hasta ahora. Ahora están muy civilizados, muy adelantados, pero están pasando hambre. Y habían 4 orquestas, la ponzoña y el pinguillo, ese instrumento que es un verdadero lamento. Ahí tocaban acá. Tocaban, y en las horas de descanso, a las 10, 11 de la noche, ya que entraban en sus chozas, en su cama, en Guanta, como se sentía el lamento del pinguillo, que se llama. Oh, tan triste como el lamento de un buey, carajo. ¿Sí?
Y esto que estoy sordo. Y después, cuando le quitaron el agua al valle, ¿qué pasó? ¿Qué noticias circularon? Bueno, fue abrumador y un crimen de que no tiene perdón de Dios. Porque era un valle muy lindo. Tenía la planicie debajo, completamente lleno de verdura, de la mejor verdura. Y para los lados tenía los árboles, guayabos, naranjos, limones y mangos, y que hasta ahora lo que quedó fue mangos. Pero con el corte del agua, la cosa se fue. Y aplicaron la ley de expropiación. Y solamente al valle lo ejecutaron. Matilla está expropiado, pero no ejecutado. ¿Eso no se pagó, la expropiación no de las aguas de las tierras? No se pagó. ¿A nadie? A nadie. A nadie le pagaron. Dicen que los palacios se pagaron por intermedio de don Antonio Gómez, pero no hubo caso. ¿Qué pasó con la gente cuando ya no había agua? Nacidos, criados acá, el cariño. Enamorado del terruño, agotaron el último día de su existencia. Entre ellos, el autor de mi día, Francisco Morales Ruiz. Y hablando a la chilena, no aflojaron camiseta, porque se crean esto. La sensación de fondo que tengo en este asunto del valle es que nadie estaba en condiciones de defender a estas familias. Porque estas familias no estaban fuera del contexto nacional. Descendientes de la tradición española y criolla, tarapaqueña por un lado, venían saliendo de una guerra, eran perdedores. Entonces, cuando la sociedad tarapaqueña de Iquique estaba triunfalista con todo este auge salitrero, con todo el carnaval salitrero, cuando pidieron agua y dijeron, bueno, se la vamos a quitar a los más débiles. Y esta, nuestra gente, era la gente más débil. Estaba siendo perseguida por las ligas patrióticas. Muchos piqueños, matillanos y tarapaqueños pasaron los campos de refugiados del puerto del Callao, por el solo hecho de ser tarapaqueños y despertar en un buen día con una cruz negra del alquitrán en su puerta. Esta es una historia que no se ha escrito, ¿no es cierto? Ni los investigadores peruanos, ni los investigadores chilenos. Pero nosotros la sabemos porque eso pasó en nuestra familia. Mi abuelo estuvo refugiado en Callao. Entonces, le quitan el agua a la sociedad más débil. Entonces, cuando los vecinos del valle hacen el reclamo al parlamento, ¿qué parlamentario iba a defender a estos peruanos de posguerra? ¿Podría haber hecho lo mismo con ciudadanos chilenos victoriosos de la guerra en Copiapó? ¿Le habrían quitado el agua a los viragallos de Copiapó? Y la dama de Iquique, ellas contribuyeron con su petición femenina que las calles de Iquique debieran regarse con agua dulce, no del mar, porque las aguas saladas destruyen el calzado. Mira la ignorancia de su tiempo. Nunca más. Ya esto lo que pasó. Se despobló un pueblo. Y sacaron a la gente de acá. Niños. Nuestros. ¿Tu madre a qué edad salió de acá? 9 años. Y así todas las tías, abuelas de 15, 18, o sea, una juventud. Toda la gente. Hasta el último viejo que quedó y que contaba ayer el tío Leonardo, que murió acá y está sepultado en Matilla. Pero lo que sucedió no realmente es tal como lo expresó anoche don Julio. Julio Arroyo. Julio Arroyo. De una forma tan fuerte que lo dijo, que había sido un crimen. Los ingleses, el único intento que hicieron en toda la historia de la ocupación inglesa, ocupación entre comillas,
del norte de Chile, arreglos de intereses salitreros, la única agua criolla en uso por los habitantes tarapaqueños fue el Pozo del Carmen, la perforación del Carmen de Santa Rosita. No sacaron ni una pizca de agua más, porque tenían el talento victoriano suficiente para perforar la pampa del Tamarugal y sacar su propia agua. Sin embargo, después de los ingleses, y hasta el día de hoy, cualquier industria lo único que sabe hacer es mirar dónde está el agua más barata. Y donde hay agricultores y campesinos, allá va y la saca. El agua que utilizó las salitreras y el agua de María Elena y Pedro de Valdivia, hoy todavía sigue siendo un agua que se la quitan a los campesinos con procedimientos legales. ¿No es cierto? Pero que no nos cuenten el cuento. No fueron los ingleses los que nos quitaron el agua en toda la precordillera de Tarapacá. Es la propia administración chilena, de comienzo de este siglo, la que no está capacitada, no tiene imaginación suficiente para iniciar un plan de captación de agua y utiliza el agua que está en uso. Pero esto no era pica. No, porque aquí esto se le puede hablar más legítimamente, no había caso. No había caso. No había caso con esto. Estas son las aguas de la vertiente de Chintaguay que nutrían la floreciente agricultura de todo el valle de Quisma hasta comienzos de este siglo. En 1912, una ley decreta la expropiación de sus aguas. Al año siguiente, el gobierno aprueba el presupuesto para dotar de agua a Iquique. A partir de 1916 se realizan sondajes y en 1924 el Servicio de Aguas Fiscal de Iquique toma posesión de la vertiente y terrenos expropiados en Quisma. Después de 16 años de tenaz resistencia, los ballesteros comienzan el abandono definitivo del valle. En 1962 solo quedaban 20 familias. En 1970 el valle de Quisma estaba prácticamente desierto. Llegaba el chorro de agua por la acequia rústica, no había cañería, no había... Listo, llegaba usted inundado su propiedad, y cada 8 días. ¿Qué tal? ¿Habría o no habría el tonto circulante? Cada año entre el 28 y el 30 de noviembre, la comunidad de Pica se reúne para honrar a su santo patrono, San Andrés, y pedir por la fertilidad del año que se avecina. El 29 es el día solemne de vísperas que culminará con el saludo al alba y fuegos artificiales.
El tercer día, el 30 de noviembre, es el día de San Andrés. Es el día de la procesión por las calles de Pica con la asistencia de todo el pueblo. Será también el día de la gran fiesta final, o para bien, en la ramada de San Andrés. Fue un asentamiento indígena. Se convirtió después de la conquista española en pueblo de indios, radicándose los españoles en Matilla. Evolucionando después a pueblo colonial, pasó de la colonia a la República Peruana. Recibió la influencia salitrera. Todo se fue marcando en calles y viviendas. También la Guerra del Pacífico. En realidad, la pena más terrible es la pena del exilio. Ahí uno entiende la pena del exilio. Claro. Los tarapaqueños que llegaron, los que fueron exiliados acá, todos los piqueños y ballesteros y matillanos que fueron exiliados al Perú, fue terrible. Fue terrible realmente. Mucha gente se incorporó, no mucha, pero gente se incorporó. Pero yo creo que la mitad volvió. Porque allá era extraña. Allá eran tarapaqueños. Que hablaban distinto, pensaban distinto. No eran muy bien acogidos por la sociedad para tampoco. Para nada. Era un campo de refugiados los que había en el Callao. Sí. Pero, sin ir más lejos, el ballestero que salió de acá, el que no pudo irse al Perú y se tuvo que ir a Pica, en Pica ya era considerado diferente. Los piqueños bautizaron este baile tarapaqueño mestizo de España y América como cachimbo. Vamos a volver a venir a este lugar. Vamos a volver a este lugar. Yo no sé si vamos a tener fuerza para volver a este lugar. Porque es indignante. Y sobre todo con lo que está pasando ahora. Ahora, está pasando a lo mejor algo positivo. Se está rebrotando, se está volviendo a recuperar la tierra. Hay bastante verdor, lo que indica que hay posibilidades de desarrollo de esta comunidad agrícola, pero con otra gente. ¿Por qué no son hoy los descendientes de ballesteros los que ocupan esta tierra? Porque son otros. Son otros, claro. Y la gente que descendientes no están. No como los de la cuarta, yo soy de la cuarta.
¿Los Valles? Claro, alrededor de Valles. San Lorenzo, en la tierra de los tomates. No me viene nada por ahí arrancado. Bro. Este es negrito porque... El 52 viene a hacer el servicio acá. No están en Quisma los antiguos ballesteros, pero llegan nuevos colonos. No hay electricidad, ni máquinas, ni capitales, pero con técnicas artesanales se excavan pozos, se buscan nuevas fuentes de agua. No es muy fácil. Todo a pulso. A pulso no. ¿Se cómo ríe, por ejemplo, cuando con la motobomba? ¿Con la manguera? Estoy pues con la manguera y la voy colocando así. Así como está ahí, pues. Allá está en posición una manguera. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ya. Esta vez, impulsada por una motobomba, el agua nuevamente riega antiguos suelos agrícolas. Vuelven las verduras, ajíes, pimentones, a brotar en el Valle de Quisma. Los viejos árboles que no alcanzaron a morir reverdecen. Poco a poco, la ancestral tierra de los ballesteros renace como oasis en medio del desierto. No es algo material lo que nos une a estas tierras. No es tener plantaciones, no es eso. Mientras más pasa el tiempo, más yo me acerco a los ancestros para sentirme atado a un territorio que es mi propia historia, digamos. Y sentirme cómodo en ese territorio, claro. Porque es mi propia historia. Conozco todos los rincones, conozco todos los linajes, conozco todo lo que me rodea, ¿no? ¿Qué te pasa de que tú sales a veces a caminar solo por las pampas? No, a mí me pasa. Claro. Y uno siente algo que lo llama, algo muy superior a uno. Sí. Y se siente feliz. Correcto. En la soledad, porque sabe que hay algo que lo está sustentando en la historia. Exacto, tú estás en un territorio que es como la cuna natural de tus hechos. ¿No? Todo lo que está, tú lo puedes acotar. Todo lo que tú ves tiene un sentido. Uh-huh. Todo tiene un sentido. Por eso se dice que las personas siempre tratan de volver a los terruños en sus últimos tramos de vida, porque ahí tienen el pensamiento muy claro, muy maduro, ¿no? De decir, todo lo que yo he hecho en mi vida tiene un sentido en la medida que yo me explique dentro de un territorio que es el que yo he amado, el que siempre he articulado. Es lo que Violeta Parra llamaba los lugares sagrados, ¿no? ¿Dónde vas? Le decía, voy a Chillán, a mis lugares sagrados. Claro, iba a su tierra. Totalmente entendible, claro. Iba a su tierra. Claro, no. Entonces, para nosotros, estos son nuestros lugares sagrados, pero no hay una habitación. No hay una habitación. Entonces, con la expropiación del agua, se destruyó la vieja casa del tronco de los Núñez. Y con eso como que comenzamos a girar cada cual por su lado y no logramos centrarnos en la raíz específica. Y yo creo que mientras más pasa el tiempo, más estoy añorando la necesidad de encontrar un lugar donde colocar el ancestro en su territorio histórico. Bueno, esperemos que esa historia no se repita. No, yo creo que ese es el gran mensaje en realidad. No puede repetirse. Este es un acto irrepetible realmente. Irrepetible. ¿Vamos a echar una caminadita?